¡Viva! Oye, continuando con los recuerdos de este taller, vamos a dar a invitar a la autoridad local para que pueda dar su palabra de bienvenida. Por favor, el señor Padre Pacheco, vamos para que pueda dar la palabra. Adiós, gracias. Quiero saludar a todas nuestras autoridades, al señor prefecto, a la señora jueza y a todo el equipo de profesionales de parte del Ministerio de Transportes, como también de SENACE, que el día de hoy nos honran con su presencia. Distinguidas autoridades, presidentes comunales, alcaldes y demás autoridades de esta cuenca del Mantaro, conciudadanos, muy buenos días. El día de hoy es un día muy especial para cada uno de nosotros, en tal sentido, nosotros como gobierno local, estamos muy preocupados frente a la realización de este proyecto anhelado, el asfaltado definitivo, tramo 4, Iscuchaca, ambos San Miguel de Mayo. Esta gesta, hermanos, creo que se ha iniciado desde que asumimos esta gesta.
transportes en el Congreso de la República. En tal sentido, ellos nos han escuchado cuál es el clamor, cuál es la necesidad de todos los pobladores que habitan en esta cuenca del Mantaro. Es una vía que une no solamente a nosotros como huancavelicanos, sino une a muchas regiones. Tal es el caso de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Junín, Huancavelica. Por lo tanto, es una vía de necesidad. En tal sentido, creo que hoy en día ya se está intensificando este trabajo según las autoridades, porque este tema del impacto ambiental es lo más difícil. Estoy por seguro, por este tema es que este proyecto ha estado estancado, pero hoy nos han visitado nuestros amigos profesionales aquí al distrito de Anco para que puedan explicar cuáles son los criterios de trabajo a nivel de impacto ambiental. Es por ello que hemos convocado también a todos los moradores de esta zona, porque hoy en día están trabajando a nivel de identificación de predios para que el Ministerio de Transportes pueda localizarnos y de esa manera conversar con cada uno de los propietarios. Entonces, es el clamor, bienvenidos a todo el equipo, a este caluroso distrito de Anco, las autoridades del cielo, hermanos, siéntanse en casa, creo que es un pueblo acogedor, hermano, bienvenidos y muy buenos días. En primer lugar, recibo la salud de la mañana. Yo pienso de que la verdad es una reunión bastante.
también mencionarles, ¿no?, de que de repente muchas veces estas instituciones de SENACE siempre nos han venido a hablar del medio ambiente, ¿no? Pero ¿para qué? Para que simplemente quede en nada, porque muchas veces siempre trabajamos en medio de una institución o en medio de una empresa, ¿no? Pero no se puede, no se cumple al 100% con lo que todo se plasma en estas reuniones. Por lo tanto, pediría de verdad que nos pueda explicar un poco más para poder entender y, igual, ¿no?, seguramente nuestros compañeros van a ser portavoces de todo ello. Muchas gracias, señor bienvenido. Thank you.
cita última. Muy buenos días a todos nuestras autoridades, agradezco por la población de la presente. Nosotros, como consultora ambiental, estamos metidos bajo un marco normativo. Este marco normativo es parte del sector en el cual estamos haciendo el estudio, en este caso, el sector transporte, con el cual hay un efecto propio, el cual de alguna manera nos dará un lineamiento en cómo se debe hacer el estudio ambiental. Permiso con tanto como a nivel de la población como ustedes, permiso para entrar a su terreno para que podamos hacer las actividades, permiso con Perfori Produce, son autoridades del Ministerio de Agricultura y Producción. Ambiental va a visitar todas las comunidades.
base física. ¿Qué hace la línea base física? Tiene que ver con lo que se refiere a identificar el entorno ambiental, tanto biológico, tanto de lo que es el aire.
prevemos, y lo he visto en la vía, porque esto es el tema, que hay derrames en algunos sectores de combustible. Otro, que cuando está en obra y es parte de los proyectos, que hay mucho polvo. Otra de las cosas, que hay basura. Y ahorita puedo adicionar algo a los alcaldes de todo este proyecto, ya que han terminado proyectos de saneamiento, porque ha ocurrido proyectos que en plena ejecución de obra están poniendo sus tuberías de agua en agua cuando ya está terminado la misma. Y una vez han dado un proyecto de saneamiento para que no esté la carretera terminada y decir, ah, voy a pasar.
Sí.
súbale un poquito. La consultora sigue en el tema de aplicaciones. Sí, un poco para que explique cómo sentar todo el mundo. Aparte, la consultora también permite una dirección de oficinas de nivel transporte que está llevando, que es decir, están haciendo trabajo conjunto para poder abarcar todo el proyecto.
impacto, por tipo de impacto, alto, bajo, medio. En función de eso, hay mecanismos de evaluación económica que se da un costo al impacto que se está ocasionando. Por ejemplo, estoy dañando un sector grande de por ejemplo, de una zona de queñuales, por ejemplo, que puede ocurrir en un sector, ¿no?, que va a ser impactada esa zona de queñuales. Entonces, nosotros valorizamos cuántas plantas van a ser extraídas, ¿no?, y después tenemos que reponer el monto, tanto económico y el monto de las mismas especies en otros sectores que puedan compensar lo que se está retirando y después sea compensado con la misma especie en otros sectores que va a la vez dar el mismo valor económico a la zona del proyecto. Entonces, no se va a destruir lo que es como especie nativa o flora nativa, como también fauna, que pudiera ser, hablando del punto de vista de la flora y fauna. Por ejemplo, si hay impacto en el tema del efecto social, que sí lo hay siempre, ¿no?, ahí se establecen los mecanismos participativos, principalmente en obra. El contratista no trabaja solo, el contratista trabaja con las comunidades. Y eso lo establece el plan de manejo ambiental, donde se ponen montos que el contratista tiene que gastar, como por ejemplo para pagar un terreno que va a ser el depósito de material excedente, ¿no?, donde va a ir el botadero de los materiales, para compensar a la comunidad o al privado que nos dé el área, por ejemplo, ¿no? También, por ejemplo, se compensa por campamento que va a haber, se va a compensar por otras áreas que el proyecto requiere. Escuchemos. No, prenda. Bueno, como le estaba explicando, firmamos el contrato en
como es Dios. Y eso ahí es donde corresponde.